De las reuniones que hemos mantenido en las últimas fechas para poner en marcha el proyecto de remodelación del atrio del patio de San Cosme, existía un proyecto como tal, pero y había una separata del proyecto para lo que es la calle de los Santos, que es una de las calles, digamos, adyacentes, ¿no?, al patio de San Cosme y al propio templo. Los técnicos de la comunidad autónoma nos requirieron que había que hacer un refundido del proyecto, esto es, que la calle de los Santos y el patio de San Cosme formaran un único proyecto conjunto, por lo tanto ha habido que hacer de nuevo todo este proyecto entero y refundirlo en solo uno. Y, por tanto, una vez entregado este proyecto refundido por los redactores de este proyecto, lo que hicimos es aprobarlo por resolución de alcaldía para poder cuanto antes remitirlo a el Gobierno de La Rioja, en este caso a la Dirección General de Política Local, para que los técnicos dieran su visto bueno y ponernos a trabajar en lo que es la redacción del convenio. Y lo que hemos hecho hoy en Junta de Gobierno es convalidar esa resolución de alcaldía para que quede definitivamente aprobado lo que es el proyecto. En este sentido, en el siguiente punto era la aprobación del convenio. Bien, esta semana, después de mantener una reunión con los técnicos de la Dirección General de Política Local, nos remitieron un primer borrador del convenio que va a ser suscrito entre el Gobierno de La Rioja, más concretamente entre la Consejería de Fomento, es decir, el consejero Antonino Burgos, y el propio Ayuntamiento de Arnedo, para financiar estas obras del atrio del patio de San Cosme y San Damián. Por lo tanto, ese borrador del convenio lo hemos aprobado hoy en Junta de Gobierno, como así es preceptivo, y parece ser que el Consejo de Gobierno del Gobierno de La Rioja lo aprobará en el próximo Consejo de Gobierno. No ha dado tiempo a ser aprobado en principio hoy y se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno. Una vez esté aprobado en Consejo de Gobierno ese convenio, lo que se va a hacer es una firma pública, obviamente, entre el consejero de Fomento y Política Territorial y yo mismo, para poder cuanto antes licitar estas obras, que las va a ejecutar, por cierto, el Ayuntamiento de Arnedo. El Ayuntamiento de Arnedo es quien va a licitar y a ejecutar estas obras de remodelación del patio de San Cosme y de la calle de los Santos. Os voy a remitir a la rueda de prensa de la firma del convenio para dar todos los detalles de dicho convenio, puesto que no está aprobado en Consejo de Gobierno y, por tanto, no me corresponde a mí solo dar más datos. Y en esa rueda de prensa también una de las redactoras de este proyecto, a la arnedana Menchu Domínguez, también nos explicará en qué va a consistir exactamente este proyecto, la remodelación del patio de San Cosme y la urbanización, la reurbanización de la calle de los Santos. Por lo tanto, lo que sí que os adelanto es que, como ya os dije el otro día, las cosas avanzan. Las cosas, a pesar de que en la Administración son lentas, se está trabajando en ello. Ha habido que trabajar muchísimo en este proyecto porque, como estaba, no servía. Y ha habido que trabajar también muchísimo con los técnicos de la comunidad autónoma y los nuestros de cara a la redacción del convenio que firmaremos. Puesto que, además, es la primera vez que la Consejería de Fomento va a participar directamente en La Rioja Tierra Abierta. Normalmente siempre se hacía a través de la Consejería de Cultura y Turismo. Por tanto, ha habido que redactar este convenio como una novedad importante y para el propio Gobierno de La Rioja. En cualquier caso, si las cosas van bien, este convenio podrá firmarse en la semana concretamente del 30 de diciembre y, por tanto, ponernos ya a trabajar, puesto que ya en ese momento va a existir consignación presupuestaria condicionada al presupuesto del 2016 para poder licitar estas obras. Sabéis que tiene un trámite como todas las licitaciones y yo calculo que a lo largo del mes de diciembre culminemos toda la fase de licitación y adjudicación de este proyecto para, después de Reyes, presumiblemente poder iniciar ya lo que son las obras de este proyecto. Y bueno, pues creo que es una buena noticia el poder arrancar con este proyecto y poder hacer una inversión importante en el casco histórico de nuestra ciudad, en el casco antiguo, y además recuperar pues una parte importante de nuestro patrimonio que luego va a ser puesto pues a los ojos de los visitantes, no solo de La Rioja Tierra Abierta, sino también para el disfrute de todos los vecinos de Arnedo, puesto que el proyecto es un proyecto muy ambicioso y que va a cambiar por completo la vista que va a tener la iglesia de San Cosme y San Damián.
Como os he dicho anteriormente, no voy a profundizar en el convenio porque lo que quiero es que cuando venga el consejero él explique en qué consta el convenio y entre los dos contemos más detalles acerca de la financiación de estas obras.